puede decir, sin ningún tipo de pruebas, que estamos financiados por Venezuela, y en cambio nos somos llamados a atención si nos retiran expresiones cuando hablamos de que el Partido Popular es el partido de fraude. Cuando realmente, no sé si nos... Cuando... Esta vez, señor Puy, tranquilo, pruébalo. Para decirlo de Venezuela no hace falta probarlo, ¿verdad? Silencio, por favor, bien. Silencio. No. Silencio, silencio, por favor. Señor Puy, señor Puy, silencio. Ya quedó esa expresión retirada, usted a la cuestión. No hay llamadas. Sí, no. Señor Puy, que actúa de presidente del Parlamento. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Antes fue lo que actuó de presidente del Parlamento mandando a retirar cuando la presidenta ni sabía o que tenía que retirar. A cuestión, señor Sánchez. Esto es un ridículo espantoso. A cuestión, señor Puy. A cuestión, señor Sánchez. Móllese, opte a presidencia del Parlamento. Animo. Sí, señor. A cuestión, señor. Ya que a secretario será en un quiso, por lo menos a presidente. Pódese decir, sin ningún tipo de pruebas, que somos financiados por Venezuela y, en cambio, un partido que ten o señor Soria, con los papeles de Panamá, o señor Rato, o señor Bárcenas, o señor Lapuerta, o señor Aznar, a señora Rita Barberá, no se le puede llamar partido de fraude ni ningún partido de corrupción. Bien. Muy democrático. Sí, señor. Y tampoco se poderemos... Sí, tengo mucho que ver, señor Farinas. Gracias por darme pe a seguinte, ao seguinte argumento. A cuestión. Tengo mucho que ver. Tampoco le podremos tomar un partido a las puertas giratorias. ¿Verdad? Porque nos retirarán la expresión. Tampoco hay pruebas. Tampoco hay pruebas de que ningún exministro o exalto cargo del Partido Popular acabase trabajando en Endesa, en Gas Natural o en Iberdrola. Seguramente también fue por los sus méritos y por su conocimiento en el sector energético. Todos. Evidentemente, el señor Aznar es un experto en el sector energético. Y el señor Aznar tampoco tiene ningún tipo de relación con Arabia Saudí, que es un país muy democrático, mucho más que Venezuela. Sí, señor, Arabia Saudí sí que es un modelo democrático que defiende el Partido Popular. Claro que sí. Eso tampoco se podrá decir en este Parlamento. Venezuela o mal absoluto, Arabia Saudí nos ven muy bien. Y el señor rey, don Juan Carlos, puede hacer negocios en Arabia Saudí, millonarios, a costa de todos, y aquí no pasa nada, tampoco se puede decir. Las puertas giratorias, claro, porque las puertas giratorias y los negocios de las grandes empresas eléctricas también están detrás de las decisiones políticas que se toman. Porque podría optarse porque el sector energético servise para beneficiar a beneficiar a mayoría, para tener unos precios de electricidad competitivos, para incluso proporcionar empleo. Incluso podría servir para que en estos años de crisis en este país se paliase o drama do desemprego y da emigración si se tomasen unas decisiones políticas que, evidentemente, simplemente se fosen tomadas dende a honestidad. É evidente que las decisiones políticas del Partido Popular paralizaron en Galicia un sector que durante los años de la crisis pudo estar creando empleo y riqueza. Y fueron decisiones políticas a varios niveles. Primero, a llegada y a suspensión ilegal do concurso do anterior gobierno. Decisión de suspensión ilegal por desviación de poder, decisión calificada por el Tribunal Supremo como ilegítima. Eso causó que se empezase de nuevo con un nuevo concurso. Concurso que también fue, mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, retrotraído a fase de valoraciones, o que supone meter o sector eólico en un laberinto jurídico que no tiene salida. No tiene salida. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia significa que hay que volver a valorar todas las ofertas o coeficiente K, y, por lo tanto, abre a porta también a recursos de todas las empresas adjudicatarias o no, y ainda por arriba está por ver que pueda volver a valorarse según dos criterios relacionados no decreto do eólico.
porque hay una nueva legislación eléctrica y, por lo tanto, no está permitido valorar los proyectos industriales asociados al sector eólico. Es un laberinto sin salida. Le vamos diciendo que el modelo de concurso está muerto. Está muerto. Incluso sin esta sentencia estaba muerto. Es inviable. No se va a mover un megavatio con concurso eólico. Hay que abrir un nuevo tempo. Hay que abrir una nueva normativa que permita que se haga producción de xeito descentralizado en más de gente, en más de las pequeñas empresas, en más de los pequeños productores, y que pueda surgir un modelo de producción eólica sin que tenga que depender de las primas. Eso existe y eso, paradójicamente, en este país no se puede hacer. No se puede hacer. Hay una empresa a que se le prohibió hacer instalaciones eólicas de mini eólica por no estar dentro del concurso. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que se le dé carpetazo o modelo de concurso eólico que ten paralizado el sector y que se trabaje por un marco normativo que permita el desenvolvimiento de las energías eólicas. Y evidente que también o modelo de concurso, ningún ni otro nos parecía a nosotros óptimo para este país. En este país, o 76% de los megavatios que producían son de empresas de fuera, son de empresas extranjeras. Nos creemos que la energía producida con vento en Galicia debe de elevar los beneficios a su gente y no a empresas extranjeras. No hay voluntad por parte del Partido Popular, que sigue porfiando en alargar a mentira, diciendo que o concurso sigue adelante. Es mentira, modificouse la ley 8/2009, hay año y medio, prometiendo que sería decisiva para que se reactivase a instalación de megavatios del concurso eólico. Cero megavatios. No se va a instalar ningún. Otra cosa son las autorizaciones que no costan nada. Puedes autorizar, pero no se instala un megavatio. Y eso está diciendo incluso las propias empresas adjudicatarias. Por lo tanto, por fiar en este modelo es simplemente alargar a mentira con dos motivos. Motivo electoral y un motivo de seguir tapando una oportunidad para que a gente se descolgue das mans y das fauces de gas natural, de Iberdrola y de Endesa, que no quieren por nada do mundo que se abra a democratización del sector energético, porque sería, sobre todo en lugares como Galicia, sería una fuxida masiva de clientes. Tampoco por no hablar de lo que podría abrir de posibilidades para, por ejemplo, las explotaciones agrarias o las comunidades do rural, como se está haciendo ya en muchos países europeos, entre ellos Cataluña, Portugal, Italia, donde están incluso pequeñas empresas galegas investiendo no sur de Italia, porque aquí no pueden, o Dinamarca, Alemania, etc. O que queremos simplemente con esta iniciativa es eso, que se deixe a gran mentira del concurso eólico de Feijó, que se abandone y que se trabaje por un modelo viable y rentable para este país. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.